Hola chicas, ¿cómo están? Aquí su amiga Nayeli Muedano saludándolas, espero que todas se encuentren bien. Y pues aquí compartiéndoles otro nuevo tip que es para el cabello, es para la caspa, para dar brillo, para crecimiento, para la caída, entre otras cosas más, que conforme vaya haciendo el video les voy a ir explicando. Este tratamiento es buenísimo chicas porque a la primera que lo usan sienten su cabello hidratado, más dócil, más manejable, o sea, súper, o sea, a mí me encanta realmente. Entonces lo que vamos a necesitar va a ser jengibre. Yo no conseguí el natural, compré este que también es muy bueno, lo compré en Walmart. Necesitamos aceite de aguacate, una botella de champú, otra botella vacía. Vamos a necesitar aceite de ricino, aceite de romero, una cebolla, más o menos esta cantidad. Puede ser cebolla morada, cebolla blanca. A mí realmente me gusta esta cebolla porque es más fuerte. Siento que es más fuerte. Un medidor, que es una cucharadita de esto. Ah, otra cosa, no se preocupen de que, ay, mi cabello huele a cebolla, se va a quedar apestoso. No. O sea, al momento que salen de bañar, sí huele a cebolla, pero cuando ya se seca el cabello, para nada. Se volatiliza totalmente el olor de cebolla. Pero los beneficios, chicas, es buenísimo. Los resultados son buenísimos. Les va a encantar. Bueno, entonces empezamos. Ok, chicas. No se les olvide registrarse a mi cuenta de YouTube. Me cuentan como Mujer Belleza Infinita, Nayeli Muedano. Ahí búsquenme y háganle un like. Ok, besos, bendiciones, chicas. Bye. La razón que uso dos botellas es porque vacío la mitad. Como sale bastante, entonces no cabe el jugo que hago en una botella. Entonces reparto el champú mitad y mitad, y ya reparto el jugo mitad y mitad, lo revuelvo, uno lo meto al refri y el otro lo uso diario hasta que se termine y ya empiezo con el otro. El otro que les quede, métanlo al refrigerador porque si no se les puede echar a perder, ¿ok? Bueno.